Bueno, vamos a empezar con la primera conferencia del simposio que va a estar dictada por Ismael Javier, que es profesor de la Escuela de Comunicación y Artes de la Universidad de Sao Paulo. Ismael es un referente para nosotros en lo que respecta a los estudios realizados sobre cine en América Latina, con trabajos teóricos de relevancia, como lo son sus libros El discurso cinematográfico, La opacidad y la transparencia, y Griffith, El nacimiento de un cine. Y también es un autor obligado para todo aquel que quiere indagar sobre la historia y la estética del cine brasileño, con obras como Sertao Mar, Glauber Rocha y La estética del hambre, que es el resultado de su tesis doctoral, Alegorías del subdesarrollo, Cinema Novo, Tropicalismo, Cine Marginal, El cine brasileño moderno y La mirada de la escena, Melodrama, Hollywood, Cinema Novo, Nelson Rodríguez. También se desempeñó como profesor visitante en varias instituciones internacionales, como la New York University, la Universidad de París III, Nueva Sorbona, la Universidad de Leeds, la Universidad de Chicago y la Universidad Nacional de La Plata en Argentina. ¿Y hay algo más? ¿Cómo? Y la Universidad de Buenos Aires, también en Argentina. Y hoy nos va a presentar su conferencia que se titula La imagen y la investigación histórica, un cotejo de iconografías. Gracias, señora, por la invitación. No, gustaría empezar con un agradecimiento a Ana Paula Luznich y los organizadores de ese simposio por estar acá con esta oportunidad de dar esa palestra. Y también gustaría en la introducción decir que voy a continuar con mi insistencia en hablar portuñol, que a cada vez que vengo yo pienso que progride. El porcentaje de español tiene incrementos, no muy grandes, pero entonces ayer Mónica Brancalep estaba diciendo que no iba a hablar portuñol porque era macarrónico y todo eso. Me sentí un poco como desafiado. Ahora voy a cumplir esa situación que puede me poner en ridículo, pero yo estoy habituado. Entonces a veces haberá decisiones, pero es inevitable. Y les peço, me disculpen por cualquier problema que pueda causar, cuestiones de comprensión, todo eso. Bueno, yo que voy a hacer es una presentación de una oposición entre dos filmes brasileños. Uno es un filme documental realizado en 1922 que se llama Sociedad Anónima, Fábrica Votorantim. Es un filme institucional que fue financiado por el conglomerado Votorantim, que tenía toda una serie de actividades industriales y de otro tipo también, de urbanización, todo eso, hecho por la Independencia Filmes, que tenía experiencia como productora y el principal señor de la Independencia Filmes, un señor llamado Pamplona, que tenía su presencia en el medio cinematográfico. No era tanto así aquella figura que cuando Mónica habló hoy por la tarde sobre el filme de Silvino Santos, papel de Amazonía, se refirió a una cosa muy frecuente en Brasil, que son aquellos cinegrafistas que procuraban las personas ricas o las empresas para intentar conseguir una comisión para hacer un filme. En ese caso, un grupo un poco más, tanto es que es un largometraje, ¿no? Es un filme que tiene 100 minutos, ¿no? Y que también fue, como el filme de Silvino Santos, también fue exhibido en la exposición internacional por ocasión del centenario de la independencia de Brasil. Entonces, en este caso, también como en el caso del otro filme, hay esa idea
de exaltación del progreso, esa idea de filmes que tiene ese aspecto monumental en su proyecto. No digo que tiene ese proyecto monumental de forma coherente en su realización, pero como proyecto, como comisionamiento, son filmes que tuvieron ese lado de se presentar como producir una imagen deseada, que es la noción de monumento del historiador francés Jacques Le Goff, que nos dice que todo texto, toda imagen del pasado no es apenas un documento, es más lo que todo algo que fue producido con una intención, algo que fue producido dentro de un contexto de conflictos y que revela un punto de vista y que define una documentación que tenemos a disposición, pero tenemos para hacer, ¿no?, una lectura crítica. Todo y cualquier contacto con imágenes, en general, del pasado en especial, tiene esta dimensión, que se puede siempre ver ese aspecto de monumentalización, en el sentido de producir una imagen deseada de un ser, de una clase social, sea de una empresa, como en el caso, sea de todo un proceso que tiene una investidura del poder, ¿no?, muy clara. Yo voy a hacer esto en contraposición a un filme que es un típico filme político del año 70, realizado en 1976 por Lauro Escorel, que se llama Los Libertarios, que es Os Libertarios en portugués, ¿no?, que es un filme que focaliza, que pone en foco el movimiento obrero de las dos primeras décadas del siglo XX en San Pablo. Un movimiento que fue liderado por inmigrantes italianos y españoles anarquistas, que los anarquistas fueron los primeros líderes organizadores del movimiento obrero en Brasil. Y lo que es interesante en esa contraposición es que también hay un puente muy fuerte entre esos dos filmes, porque el filme de Lauro Escorel, hecho en 76, ¿no?, él incorpora imágenes del filme de la Sociedad Anónima Fábrica Votorantim, de 22, como found footage, como imágenes de archivo. Esto crea una relación que para mí será uno de los puntos que acredito que vale la pena destacar. Bueno, empezando por la industria Votorantim, quería lembrar que los documentales del cine silente o cine mudo en Brasil, que celebraran la modernización incipiente del país y registraron el mundo técnico-industrial, hacen parte de lo que llamamos los rituales del poder, que es una forma que Paulo Emílio Sales Gomes encontró para sintetizar diferentes géneros, como filmes de familia, familias de la clase dominante, como filmes que registraban actos públicos de gobernantes o ciertos costumbres de la gente rica en Brasil, y mismo imágenes de la vida productiva, como en este caso de este filme que vamos a comentar, ligados a la construcción de vías férreas y de instalaciones industriales, porque mismo estos filmes tiene una postura que es de exaltar los hechos, las iniciativas de una élite emprendedora. Pero este tipo de filme que trabaja con la producción, él tiene una implicación distinta de los otros géneros, que es de traer para la pantalla el mundo del trabajo y sus imágenes. Documentar el otro de clase, su fisionomía, sus gestos, su relación con la disciplina exigida por los métodos industriales de producción. Entonces, al focalizar el mundo técnico, el documental brasileño de esta época marcó una distancia muy clara con ciertos modelos que ficaron consagrados en la historia del cine como modelos que están ligados al cine de montaje de los años 20, como empeñados, por tanto, en una promoción de una estética modernista
como el caso más célebre de Ziga Vertov, el cineasta que creó un paradigma de relaciones entre el cine, las máquinas y las fábricas. Claro, podría citar también, pensando en la cuestión de la urbanización, un cineasta como Walter Ruttmann, de su filme Berlín, Sinfonía de la Ciudad, y también Paul Strand, en los Estados Unidos, que ha hecho Manhattan en 21. Entonces, son casos que había este sentido de buscar una estética modernista, yo digo, que, en que la idea de la modernidad no era apenas un tema o aquello sobre lo cual se hablaba en el filme, mas era una forma de incorporar en la propia forma del filme todo un envolvimiento con ese proceso de relación con las nuevas tecnologías de la imagen. En el caso de cine brasileño, lo que tenemos es que se procura registrar el objeto moderno y la operación moderna de la industria, mas el filme mismo no está empeñado en ser moderno, en cuanto a un modo de mirar las cosas, en cuanto a un modo de montar las imágenes. Vemos que es un tipo de producción más convencional en ciertos aspectos, lo que no le retira el interés que podemos verificar. Entonces, en esos casos, incluido Sociedad Anónima, Fábrica Botolantín, hay momentos de montaje, no digo que no hay, hay momentos en que se procura explotar efectos del movimiento de la rotación de engrenajes o detalles de gestos, pero lo que prevalece es una postura descriptiva. Llamo de descriptiva porque está interesada en producir imágenes que transmitan al espectador un movimiento propio de las cosas filmadas, de las operaciones, y también la dimensión del ambiente de trabajo. De ahí el uso frecuente de la panorámica horizontal, un movimiento lento, que es didáctico en la exposición del espacio y del ritmo general de las máquinas. Vamos entonces para el número 7. Bueno, yo estaba comentando esto, como ese número enorme de máquinas en operación es un objetivo fundamental, ¿no?, a la producción de esta imagen. Y en otras secuencias nos vamos a tener movimientos de cámara que van a evidenciar también la serie de cantidad, no de máquinas que producen. Y aquí yo insisto máquinas porque ve que no hay mucha gente, no hay en la misma proporción un número de trabajadores presentes en el plano. Lo que interesa es definir esa dimensión del proceso por la cantidad de máquinas. Y a veces tenemos planos en que tenemos mercaderías producidas por la fábrica textil que están lá en estoque, o a veces materia-prima que llega para ser transformada también en grande cantidad. O sea, esa idea de una panorámica que descortina cantidades de gente, de máquinas, de mercaderías, es una forma de acentuar, de destacar que el moderno industrial tiene directa relación con, como dice, sociedad de masas y sus demandas. Tenemos entonces una visualización expresiva, ¿no?, de modo a crear una admiración, digamos, por la cantidad de cosas o de personas implicadas ahí. En otras palabras, por la cantidad de dinero implicado en lo que se ve. El filme en sus 100 minutos de duración articula las varias dimensiones del complejo formado por las industrias Votorantim. Fábrica de tecidos, industria textil, fábrica de cemento, una usina hidroeléctrica, la construcción de vías férreas y la edificación de núcleos urbanos, la construcción de una vila obrera junto a la fábrica. La idea es evidenciar el conjunto de acciones modernizadoras de la corporación. La presentación de este complejo comienza con un texto de apertura, un texto voltado para el elogio de la Votorantim como empresa, seguido de la imagen del plano general de la fábrica, en Sorocaba, que es una pequeña ciudad, era una diminuta ciudad, ahora no tan pequeña, cerca de San Pablo. No es una industria localizada en una gran ciudad, es una industria localizada en el interior del estado de San Pablo, y eso muda mucha cosa. Destaca dada a explicaciones
explicaciones sobre la función de la vía férrea construida por la empresa, seguidas de longos planos de explotación del espacio por el movimiento del tren. En eso el filme retoma el encanto de los travelings que marcaron el trabajo de los cinegrafistas de los hermanos Lumière en el primer cinema. Y también crea un documentario lateral sobre aquella área geográfica de Brasil, su fisionomía en aquel momento de transición. La idea de transición aquí es importante reter, ¿no? Porque hay este carácter monumental del discurso verbal, de los intertítulos, ¿no? Y hay una retórica de estos planos generales de instalaciones técnicamente avanzadas, mas que a veces son contraditados por ciertas ocurrencias que incluyen la presencia de un mundo que es anterior a la llegada de la industria, o por lo menos crea un contrapunto que cabe mostrar. Yo me gustaría, primero, el 3, que vamos a ver con el tren, que tiene una secuencia longa, no voy a mostrar. Llega a la pequeña ciudad de Votorantim, que fue creada también por la industria y que también existe hasta hoy, vecina de al lado de Sorocaba. Las dos son más o menos 100 kilómetros de São Paulo, 90 kilómetros. ¿De nuevo? A veces ese tipo de convivencia en el mismo plano de dos elementos que son asociados a tiempos distintos es una cosa que va a acontecer mucho. Que quebra un poco este deseo de monumentalidad por un aspecto. Vamos a ver que es una cosa un poco más compleja en esa lectura que podemos hacer de esas convivências aqui ao longo do filme. Dentro da fábrica, vale também o registro didático dirigido à curiosidade de um visitante que está preocupado em compreender o que se passa nessas operações técnicas de produção, com intertítulos explicativos que introduzem cada novo setor da fábrica para reiterar una orden del discurso en que las palabras afirman y las imágenes ilustran. No solamente ilustran, como veremos, que hay una idea de establecer por las imágenes una confirmación de lo que se dice, pero claro que las imágenes dicen más y también dicen menos. La intención es persuadir al espectador no apenas de la importancia de lo que le he dado a ver, mas también de las virtudes de quien es responsable por todo y que a través del filme se comunica con el público para identificarse como sujeto de la empreitada y también como sujeto del discurso que habla de ella. La corporación Votorantim fala de sí misma y presenta sus directores, que son figuras, claro, sorridentes, que posan, ¿no? Están lá posando para la cámara y buscando un olhar cúmplice del espectador. Vamos para el 10. Hablaba de Pere Ignacio, el presidente del grupo. Entonces se enteró del método de trabajo de la industria textil en el sur de Estados Unidos, de la región del algodón, y vino, compró una fábrica pequeña, que era la Votorantim, y construyó en poco tiempo este imperio, que continúa existiendo ahora en las manos de otra familia, la familia Hermílio de Moraes, que es muy conocida y tiene figuras de la política brasileña que participaron de procesos electorales, todo. Una fracción de la burguesía paulista muy, muy bien postada en su clase. Bueno, a lo largo del filme, el criterio central que define la orden de las secuencias es lo que podemos llamar de retórica de la visita guiada. Esa retórica de la visita guiada se manifiesta en todo el proceso, ¿no? Por eso mismo que empezamos con el plano general de la fábrica, después vamos para los trenes, para la usina eléctrica, y solamente después llegamos
al momento de ver los obreros y también algunas sesiones de la cadena productiva. Aquel plano de los teares que yo, de la gran panorámica, no está en esta orden del fin, una cosa que he venido muy después. Yo no estoy siguiendo la orden del fin. Después, aquí virá la administración y también las instalaciones de la Vila Obrera, que es exaltada como un beneficio concedido a los trabajadores. Vamos ahora a ver un dos primeros planos que tenemos de la vida de la fábrica propiamente dicha. Vamos a ver, aquí 5. Bom, de modo general, los intertítulos sugieren que expansión industrial es un bien y que la producción, embora requiera competencia y disciplina, 10, 11 horas de trabajo diario delante de las máquinas, ¿no? De esto no se habla claramente en el filme, es una experiencia dignificante. Y las imágenes nos muestran obreros que combinan la actitud de quien está atento al trabajo junto a máquina y combina con una actitud descontraída de quien recibe un visitante y lo observa curioso o mismo explicita una sonrisa. Claro que hay un sentido político en esa descontracción producida en parte porque lo que digo es un cálculo retórico, pero no solo por eso. Esa discusión creo que es un poco más compleja. En cierto sentido, esto es uno de los puntos que para mí es muy interesante, porque de un lado, claro que lo que vemos fue escogido pelo cineasta contratado, fue montado según un principio. Existe un punto de vista que comanda todo el proceso, más hay cosas que están en las imágenes que se ve que tiene otros factores presentes, ¿no? Como aconteció por la tarde, ¿no? Cuando Mónica Márquez presentó el filme de Silvino Santos, hay un momento muy, muy, muy semejante, que hay unas jóvenes que están trabajando, alineadas, trabajando en una máquina, y una de ellas mira a la otra, conversan rapidito y después ella mira la cámara y da casi un sonrisa, ¿no? Ese tipo de conjunción entre atención al trabajo y al mismo tiempo atención a la cámara y al mismo tiempo pasar para la mirada de la cámara un senso de descontracción, de que es una cosa que se puede hacer como sin mucho sufrimiento, sin mucha tensión, ¿no? Ese distensionamiento del espacio y del lugar de trabajo y de todas las acciones implicadas en la producción industrial, ¿no? Esa idea de distensionarlas, esto provoca, ¿no? Una reiteración de figuras que a veces están informales, a veces sin reto en la reacción, ¿no? Más siempre reconociendo la presencia de esa mirada en la cámara, ¿no? Y con esa idea de una cierta hospitalidad al visitante. Lo que es más curioso es cuando esta descontracción de construcción llega a un punto un poco sorprendente, ¿no? Uno de los clippers que tenemos, que es el número... Vamos primero a intentar aquello que no conseguimos, que es el 5. Para mí lo que es más complejo es que podemos ver que efectivamente había este momento de descontracción fuera del local de trabajo, fuera de la fábrica. Y por la faixa, por la edad de los chicos y por el hecho que, por más dura que sea la vida en una determinada situación, tenemos momentos de mayor o menor ánimo, claro que no es sorprendente que se podría acontecer eso, lo que no significa que estaban completamente felices, o no significa que esto era una adhesión total a todo el proceso de envolvimiento en el trabajo, en las condiciones en que vivió. Hay un momento más radical de esa descontracción que está en el número 8. Aquí un descompaso muy claro con el ceremonial de la idea del trabajo industrial, ¿no? Y como también tenemos, a veces tengo otro plano de una joven, yo no voy a mostrar, que también está trabajando en el telar, ¿no? Telar. En el telar,
mira la cámara, sorrí, vuelta, excita, piensa un poquito, vuelta a trabajar, vuelve a trabajar, que tiene toda una relación, digamos, bien humorada con la situación también, que reitera este tono que va a tomar, que va a dominar en toda la película, todo el filme. Entonces son cosas que no se ajustan bien a una iconografía que podríamos esperar del trabajador moderno, del orden industrial. Hay que pensar cómo leer esta oscilación, ¿no? Y principalmente esto que yo llamo el polo de la descontracción de las imágenes. Tenemos un recurso contextual porque es nítido que hay un esfuerzo de la empresa en responder a las críticas que eran muy, muy frecuentes en la época, ¿no? Desautorizar los sindicatos que ya actuaban con mucha fuerza en sus denuncias de las pésimas condiciones de trabajo y del mal pagamento, mal, pésimo salario también. Y hay una escolha de los temas que son abordados aquí y locales a mostrar. De cualquier forma, el tono de la sucesión del mal no convida al espectador a se plantear cuestiones clásicas ligadas a duración de la jornada de trabajo, a repetición de los ciclos, a la fatiga, calor, ruido, el aire que se aspira dentro de la fábrica, el riesgo de accidente, todo eso parece que no está planteado aquí como un convite a... O que no impide de que se haga una lectura que va a considerar estas cuestiones también. Esas imágenes tal cual producidas pertenecen a un género de discurso que es el filme institucional, ¿no? Y como respuesta a un movimiento que podemos hacer, ¿no?, es preguntar, ¿no?, con quién dialoga este filme en aquel momento, con quién entra en conflicto, cuál la configuración del extracampo, lo que está fuera de la vista, que nos puede ayudar a dar sentido a lo que se ve, ¿no? Y hay toda una historiografía que nos ofrece el cuadro general de las primeras décadas del siglo XX en San Pablo y en esta región, pautadas por tensiones y conflictos sociales en la esfera del trabajo, ¿no? Que se quedaron menos intensos en el momento en que el filme fue realizado en 22, ¿no? Porque toda la atmósfera política, ¿no?, fue mucho más tensa, ¿no?, hasta 1919, cuando hubo ese movimiento muy fuerte liderado por los anarquistas que creó asociaciones, primero de ayuda mutua y después sindicatos, que acabaron incluso siendo capaces de producir, ¿no?, una cosa que era una palabra de orden muy típica de los anarquistas, que era la idea de la greve, de la huelga general, que hubo una huelga general en San Pablo en 1917. Então, diante dessa mobilização obrera, os industriais, né, tomaram também sua própria iniciativa no plano político e também policial, né, mobilizaram os diários e chegaram ao cine. E eu penso que este filme faz parte desta situação em que há um retrocesso do movimento obrero e há um avanço, então, de um tipo de discurso de los empresários. Não por acaso este filme vem cumprir essa função de afirmar o valor do progresso, atestar a competência dos que comandam a modernização e rebater, né, os que criticam a exploração do trabalho. Warren Dean, que é um historiador de Nova York que se quedou em São Paulo um tempo, é um clássico livro sobre a industrialização de São Paulo, comenta esta política paternalista dos empresários que suplementavam la remuneración muy baja de los trabajadores e incluso el salario que la Votorantina era abajo de la media de la época, ¿no?, con sus beneficios como igrejas, restaurantes, asistencia médica, locales para practicar esportes, todo, ¿no? Pero la mayoría de los servicios eran pagos, no eran gratuitos. Y también él comenta que es muy difícil imaginar a las personas después de 11 horas de trabajo frecuentando una plaza de deportes con toda tranquilidad, como si fueran trabajadores más graduados dentro de la jerarquía de la empresa. Dadas esas tensiones, no es difícil entender, ¿no?,
porque en su forma de mirar la fábrica, esta visita guiada, con todos esos intertítulos explicativos, ¿no? Salienta la simultánea construcción de una unidad productiva y dos espacios sociales a ella conectados, creando un senso de parcería armoniosa entre capital y trabajo, en la construcción del futuro. Por otro lado, como yo decía, ni todo en estas imágenes se ajusta a la retórica de los textos, habiendo contenidos residuales en un exceso que escapa al control. Es tradicional en la crítica de cine observar cómo tenemos siempre sorpresa reservada delante de fotografías, delante de cada instantáneo, ¿no? Va a se revelar algo que no estaba nítidamente dentro de la intención del fotógrafo. Y en el cine, con más razón, cada plano, ¿no? Cada imagen en movimiento traerá también, ¿no? Una serie de cosas que, marcadas por ese tipo de efecto no controlado. Marc Ferro, que está muy preocupado con la potencia de la imagen como fuente de la historia, de la historiografía, resaltó tales efectos no previstos y mismo en contradicción con lo deseado, como formadores, ¿no? de una contrahistoria, de una posible contrahistoria, ¿no? Pela análisis de estos residuos, ¿no? Un discurso pela imagen que se faz a rebelión de sus productores. En este filme tem algo de esto en la documentación de la pobreza y la forma como esta se distribuye en las diferentes edades de los obreros, ¿no? Con, de un modo o de otro, tenemos claramente crianças que están lá, chicos y chicas que están trabajando, ¿no? Junto a las máquinas, trabajaban 11 horas y confirman mucho de lo que los historiadores nos dijeron. Pero hay también que pensar en nuances, sorpresas, ¿no? Que en este caso están muy claramente asociadas a esta mezcla de lo antiguo, de lo arcaico y de lo moderno, en las calles en torno de la fábrica e incluso en estas distracciones en el interior de la fábrica, ¿no? Con los chicos principalmente que juegan y se pelean, ¿no? Y la forma como las personas definieron su entrada y su salida del local de trabajo. En una cierta medida, esta postura descontraída, ela, que si no está compatible, digamos, con esa idea de precisión, de disciplina, ¿no? Y que hace pensar en la posibilidad de errores y de, no limite, graves accidentes de trabajo, ¿no? Y que tensiona esa idea que podemos tener de cultura industrial y de una iconografía que le sería correlata, ¿no? De cualquier modo, las tendió a acentuar una postura, ¿no? Que, embora en conflicto con estas expectativas, ¿no? En la verdad, ¿no? Trae un otro lado para consideración, ¿no? Que es el fato de que esto que yo pude apuntar incluso en ese plano del perro, delante de aquella monumental tentativa de hacer la exaltación de la represa y de la usina eléctrica, hidroeléctrica, ¿no? Tomando de un modo más directo esta idea de retórica de la visita guiada, ¿no? Son cosas que están totalmente dentro del proyecto de creación de un efecto general de simpatía y de humanidad. Si no se ve aquí el modelo carcerario de la fábrica, ¿no? Como un complejo de reglas, de dolor y disciplina, ¿no? Lo que vemos es una descontracción que puede ser vista como más una pieza, más un elemento de la retórica de los productores, no como un efecto residual o como un efecto capaz de generar un contradiscurso, ¿no? Hay una ambigüedad en ese proceso. Una cosa es clara, esta definición de planos que van a tratar de definir el pasaje sin drama del gesto calculado de trabajo que está inserido en el tiempo de la máquina para la descontracción de los cuerpos y de estas faces, de esos rostros sonridentes, ¿no? Que miran la cámara.
É claro que evidencia o teatro da filmagem. Isto não é exclusivo deste caso. Né? Poderia citar um processo muito semelhante, já visível, em 1895, quando vemos, né, algumas versões do filme de Los Hermanos Lumière, de Los Obreros Saindo de Sua Fábrica. Né? Lá também não havia uma saída circunspecta, essa ideia de uma iconografia de sério industrial, mas havia esta vontade de exibir um resto expansivo, lúdico, em contraste com as disciplinas do resto calculado de trabalho. En el filme brasileiro, tales descontrações denunciam a presença desta mirada do visitante numa quebra de protocolo que resume bem o princípio da harmonia entre todos en el espaço da fábrica. A câmera tem aí papel decisivo, pois o que vemos será uma regra general na experiência do siglo XX. A câmera tem papel decisivo, e quando hablo desta regra general na experiência do siglo XX, estou dizendo que os obreros não deixam de ser espontâneos em sua satisfação de figuras privilegiadas pela mirada tão especial do cine. Muitos fazem saudações à câmera, mesmo quando ela está distante ao aire livre, né? E quando essa câmera os mostra saindo ou entrando na fábrica. De um lado, porque pertencem a um mundo em transição entre campo e a cidade, e já implicados aí como obreiros de fábrica. De outro, porque se comportam como se comportaram nesses anos todas as pessoas filmadas em um evento público qualquer. Essa ideia de entrar em feliz sintonia com essa circunstância de se tornar imagem. Então, o efeito câmera teatraliza, sim, as mais variadas circunstâncias. Neste caso, não creio que se tratará apenas de instruções patronais, uma conspiração de los responsáveis por todo o processo, induzindo os obreros a se comportar de um certo modo. Né? Mas, o que podemos constatar é que essa performance, né, contribui para essa ideia de simpatia em nome de uma imagem de harmonia, de que é desejada por el cálculo patronal. De qualquer modo, havia algo mais nessas miradas, né? E os acenos dirigidos à câmera têm a virtude de sugerir que se trata mesmo de um documentário. Na ficção clássica, não se mira à câmera e nem se sorri para o espectador. O que hace de la desconstrução e de la ingenuidade um teatro que atesta uma certa autenticidade, atrai a simpatia do espectador e, como consequência, humaniza a fábrica. Lo que, mais uma vez, nos hace dizer que se compatibiliza com o projeto inicial que está definindo um ponto de vista nesse filme. Enfim, esses dados juegam a favor da retórica e não contra. Pois este hino à harmonia das classes em el filme é mais imperativo do que o hino da precisão industrial e da ideia de que os brasileiros estão sendo inseridos em la dura modernidade da fábrica. Para mais torneio em minha apresentação, eu diria que resta sempre uma ambiguidade que desafia o historiador neste processo. É um aspecto interessante desta leitura das imagens, se evidencia de maneira mais forte quando, observando o filme de Escorel, feito em 76, Os Libertários, né, vemos nesse filme como será incorporado o material de La Voltrontin como imagem de arquivo, né, que estará claramente inserida em outro princípio de montagem audiovisual, claramente empenhada em afirmar valores opostos àqueles que são afirmados no filme de La Voltrontin. Como disse em introdução, Laurence Corel trata do movimento obrero do período 1900-1919,
del proceso social ligado a un movimiento obrero luego anterior a la producción del filme de la Volturantín. Y tenemos también que observar, antes de todo, que 1976 es el año en que está ganando mucha fuerza el movimiento obrero más importante de la historia brasileña, ocurrido en el llamado ABC, el conjunto de ciudades de la Gran São Paulo, ¿no? No complejo de la industria automovilística, que era el puesto avanzado de la industria en Brasil, y de cierto modo continúa siendo, que definió la fuerza de los sindicatos en la conducción de huelgas que avalaron la dictadura militar. Un episodio decisivo para la redemocratización que se consolidaría en los años 80. Sintonizado con este movimiento obrero, Laura Escorel se vuelve para el pasado y narra ahora en tono épico una otra historia, que es la historia de los trabajadores inmigrantes, ¿no? De donde emergieron las lideranzas del movimiento obrero de 1900. ¿No? Su papel en la organización, su presencia decisiva en la organización de las huelgas y también su destino de deportados a partir de la ofensiva de la represión patronal. En esta narración tenemos de comienzo al fin no más intertítulos como un filme silente, más ahora una locución en voz over que va también a proyectar su discurso sobre el montaje de imágenes, notadamente imágenes de archivo, y va a trabajar la documentación de época, que es mucho más amplia do que el filme de La Volturantín, porque incluye fotografías, noticias de diarios, dibujos. Y de forma a compor este proceso de emergencia de la clase obrera, ese primer gran impulso de militancia contra las condiciones de trabajo y la explotación en el inicio del siglo XX. Vamos a ver cómo no es propiamente el inicio perdón, esqueci de antes que pasamos al otro. Después de hablar de la ciudad de São Paulo, de la transformación en el inicio del siglo y del proceso de migración, y del inicio de la industria en São Paulo, vamos a ver la secuencia que comienza esta narración para construir este momento especial. Okay. Ya se ve el contraste entre estas imágenes y lo que vimos en el otro filme, porque esta materia visual es cristalizada en imágenes fixas de los trabajadores en su llegada al puerto de Santos, en su documentación, porque son fotos tiradas de documentos personales, con el retrato muy, muy hierático, y en su transporte para São Paulo y su inserción en la nueva sociedad como trabajadores, como obreros, primero en las plantaciones de café y después como obreros de fábrica. Y continuando este tipo de construcción del proceso, cuando el filme de los libertarios empieza a comentar el trabajo propiamente dicho, tenemos un tema muy interesante, porque ahí empieza el uso del material que ya vimos, ¿no? El material de la Volturantín en el filme Los libertarios, que como vieron tiene una locución muy académica, en el sentido de producida por universitarios, porque incluso es un filme que se pone desde el punto de vista de la universidad, porque partió de una documentación existente en la Universidad de Campinas, en Unicamp. Fue el grupo que consiguió definir claramente esta posibilidad de tornar disponible el filme de la Volturantín y también todas esas imágenes del movimiento obrero del inicio del siglo XX. Esta es una documentación que tenía la universidad. Este filme fue realizado dentro de este contexto y al mismo tiempo que tiene una directa relación con el movimiento obrero que estaba aconteciendo en ese mismo momento, tiene una tonalidad muy clara de un discurso académico en el sentido de producción universitaria, que tiene apoyo en una bibliografía que tiene inclusive al fin, no lo voy a mostrar esto, pero el filme termina con la presentación de la lista de libros que son la base para su discurso. Entonces tenemos una oposición muy clara entre el discurso de la empresa que contrata cinegrafistas para construir
esta retórica que acabamos de ver. Y ahora tenemos un discurso de un cineasta que trabaja dentro de un contexto de pesquisa universitaria y que va a presentar este punto de vista que está al mismo tiempo asociado a una tomada de posición en defensa del movimiento obrero y claro que con una nítida referencia a lo que estaba aconteciendo en Brasil en aquel momento. Então vamos ver uma das presenças do material da Votorantim acá, que é o número 2. Lo que vamos ver, entre outras coisas, agora é aquela panorâmica muito lenta que eu destaquei, que tinha uma função, aquele procedimento tinha uma função no contexto do montagem do filme da Votorantim. Agora ele cambia a sua função. Está haciendo una descripción de las condiciones que no son visibles. Como esta idea del espacio no era proyectado como fábrica, fue adaptado. Entonces había, las correas estaban sin protección, había problemas de iluminación, de calor. Todo eso que, en fin, sabe que no está destacado, claro, en esta imagen que viene de la... Difícilmente sería, a menos que hubiese un otro tipo de puesta en escena. Pero tomando esta imagen documental de Anus 22, tiene que suplementarla con una crítica que es toda producida por el locutor. Vamos. Ese proceso de resignificación de las mismas imágenes, que es típico, ¿no? No preciso destacar eso que hacen los compiladores. Quando tratam de utilizar material de arquivo por el montaje e também, en el caso de discurso audiovisual, por uma locução que, em verdade, acaba tendo o mesmo papel, a mesma função que o intertítulo en el filme mudo. Esta crítica a todas as condições de trabalho se vai também a falar do péssimo salário e tudo isso. Y después, en el montaje, nos vamos a encontrar un momento de utilización de un actor, Otón Bastos, que es muy conocido, era y continúa siendo el actor que ha hecho Corisco en El Dios del Diablo, en Terra del Sol, ha feito el protagonista de San Bernardo, de la Puede ir rápido. Lo que no quiero hacer de eso, estoy apenas destacando, porque eso, debemos conversar, charlar sobre eso. No estoy queriendo decir que apunto problemas en esta manera de utilizar estas imágenes y definir conceptos por la locución, como aquí. Va a hablar, están viendo, los chicos están trabajando 11 horas por día, están viendo, están muy mal pagos, están viendo. A todo un proceso de trabajar con una idea de ilustración que no es distinta de la idea que está lá en el filme de 22, só que esta ilustración trabajará en un sentido opuesto en términos de valores, en términos de posición política, ideológica. Podemos continuar para el número 4. No, só 3. El movimiento de argumentación se muestra la fábrica, muestra los diarios anarquistas y después se cita un texto a través del discurso del actor que encarna un operario de aquel momento y hace ese sinal del pasado con ese discurso que está todo el tiempo trabajando la idea de una vida mejor en el futuro. Entonces hay un sinal histórico que se da por esta puesta en escena, ¿no? Que define para el espectador de 1976 una prefiguración de lo que él mismo está viendo en su presente, o sea, en las huelgas, en todo el movimiento obrero de este momento de la dictadura. Entonces, a toda esa estrategia de establecer el puente entre el pasado y el presente, en esta clave que es la clave épica y la clave de un proceso que tiene sus momentos de ascenso, descenso, de victoria, derrota, pero que es recuperado en diferentes momentos de la historia, incluso en el momento en el cual ese filme ha sido hecho. Esta tonalidad épica, ella tiene esa intensidad también porque las fotos de archivo
mostram uma mobilização nas calles em que os trabalhadores se apresentam como um coletivo, uma classe social, não apenas um conjunto de obreros que coabitam em um espaço de trabalho. E vai emergir de estas fotos uma iconografia que é solene de todas essas mobilizações, né, como uma galeria de rostos em que reconhecemos traços fortes e determinação, tudo compondo uma alegoria da dignidade de classe e da presença social expressa na confrontação pública com a ordem instituída. E haverá momentos em que a montagem das fotos vai incluso dramatizar certas situações em que há um operário que é assassinado na cage em uma manifestação, tudo isso. Continuaremos com essa ideia de combinar o texto que dá as coordenadas e as fotos que definem a documentação de época incorporada no filme. O que vemos nestas fotos está em claro contraste com a imagem dos obreros na Sociedade Anônima Fábrica Votorantim, né, onde nada, na atitude, no gesto, na fisionomia, traía a carga histórica de uma missão a cumprir ou de uma revolução a ser. Apenas el mergulho, el envolvimento com esta rotina de trabalho. As imagens de 22 são uma espécie de contrapunto de informalidade e descontração respeito a essas fotografias em que este ser de classe se compõe com uma figura de militante enérgico, né, que incorpora a política e confronta a câmera de uma outra forma. Digo, a câmera fotográfica, que é o que temos neste filme. Então, está clara a diferença. Os libertários buscam os momentos adensados de luta, instantes capturados pela câmera, incluso fotográfica, que mais tarde se poderá entender como impregnados de futuro. Nos afastamos deste cotidiano imediato, né, em que havia outra tonalidade. Então, uma das coisas que também é feito é que aqueles mesmos planos de La Votorantim são, às vezes, montados de forma a diminuir o que pode dizer a proporção destes momentos de desconstrução. E o que é mais interessante é que o plano, não vou ficar mostrando as fotos, infelizmente, o tempo impede. Vamos ver o clipe 7, já vamos pular os outros. Para ver o mesmo plano que vimos da saída, vai ser ressignificado também. Então, já vou resumir essas coisas. Há uma coisa importante, que é nessa diferença de iconografia entre o que vemos em La Votorantim, né, e o que vemos em Os Libertários, né, temos algo que pode ser um fator, que é o fato que os trabalhadores das fábricas do interior de São Paulo, já nos anos 20, não têm a mesma composição que tinham quando houve esse momento de maior militância da classe obrera liderada por os imigrantes. Podemos ver incluso a diferença de fisionomia e de vestimenta entre o que vimos em algumas fotos que conseguimos mostrar, e se poderemos continuar mostrando, e o tipo de pessoa que sai de aquelas imagens comparada com o que vimos sair das imagens em movimento de La Votorantim. Uma coisa que pode também trazer um novo fator é essa ideia de que existe uma efetiva diferença entre fotos de diários ligados à militância, que são retratos, alguns deles com poses, que conferem aos imigrantes europeus esta outra fisionomia. Porque as imagens fixas definem um hieratismo com determinação, que recolhe significações épico-históricas desde que inseridos numa montagem que construa um contexto de mobilização e luta de classes, que é tomado aqui em Os Libertários como um exemplar e inspirador nesta ideia de ser o puente entre os dois momentos da história. Então, dando continuidade a esse tom épico, vamos ao último clipe, que depois de falar do refluxo, do retrocesso, tem que terminar com um discurso mais
de nuevo, que se vuelta al futuro. Entonces va a ser un plano del rostro más determinado de todos los que vimos a lo largo de la exposición de las fotos de los inmigrantes italianos, y va a ser el último discurso del filme de Laura Escoria. Vamos, entonces, ver si conseguimos llegar a este y terminamos. Entonces, lo que yo procuré en mi presentación fue analizar esta diferencia entre los dos documentales de forma a combinar mis comentarios sobre la oposición entre sus proyectos dentro de cada conjuntura en que fueron producidos y los comentarios sobre formas de discurso movilizadas en esta relación entre palabra e imagen. En particular, interesante marcar ese papel ejercido por la diferencia entre la imagen y el movimiento, el cine, que domina el documental de 22, y la imagen fotográfica, que domina el filme de 76, en un género de fotografía que favorece esa idea de pose y un cierto tipo de monumentalización. En ese sentido, la fábrica Votorantín exploró el potencial de la imagen en movimiento para la informalidad de gestos y un senso de cotidiano que se favorece con esa idea de la duración, etc. Porque sus héroes, los héroes de Votorantín, están extracampo y detienen el capital. Por su parte, los libertarios se muestran empeñados en la construcción visual de un concepto de clase y su vocación histórica apoyada en este senso de determinación, tal como se figura en las fotos de época, en esa actuación de Otón Bastos, en su monólogo, y también en el último plano del film, que fue escogido con mucha clareza para reiterar esta imagen de lo proletariado, como que este tipo que vemos es una especie de personificación de toda una clase social. Claro que lo que lo traté aquí fue un debate, un conflicto ideológico que se expresa en un cotejo, una comparación de iconografías. Claro que ambas nada inocentes en su construcción del fato y en su régimen de verdad. No, esto que gustaría de plantear para nuestra discusión. Okay. Me llama, es muy llamativo la cantidad de chicos que aparecen. Sí. ¿El trabajo infantil ya estaba prohibido en Brasil? No, no había reglamentación. Estas greves en parte fueron de 17, 18, 19, fueron con una pauta de reivindicaciones que incluyeron una serie de reglamentaciones que en parte fueron atendidas, pero en parte no. Lo que se fue más atendido fue la reducción de las horas de trabajo, cosas ligadas al salario, pero la idea de regular la presencia de crianças no, no. Tanto es que están lá, es filmada sin ningún problema, porque si hubiera una ley, la empresa no mostraría. No, porque aquí hay algunos casos, justamente en fotografía, que en años que sí ya estaba prohibido, después del 20 y pico, aparecen chicos en las fotos. Y no un par, sino muchísimos. Entonces, bueno, pensé que era una situación similar ahí, porque es impresionante, ¿no? Es bastante... Es uno de esos efectos... Lo que se ve, las patitas colgando en el asiento, unos que están sentados manejando una máquina. Sí. Y tiene aquellos dos que están allí, que probablemente estaban trabajando y fueron convidados a se quedar allí charlando y sonriendo para la cámara sin hacer nada. Es muy extraño eso, en el espacio de la fábrica, los dos chicos lá que no hacen nada. Sí. Claro que esto tiene, aquí lo que yo digo, la dirección patronal, ¿no? Pero yo creo que no se puede explicar todo lo que vemos por este proceso de puesta en escena totalmente controlado. No, porque esa mezcla de factores que produce el efecto, ¿no? Incluso hay un operario que está con una máquina circular que va a una velocidad increíble y el tipo está sonriendo a cámara con las manos metidas en el engranaje. Este es uno de los puntos que es interesante. Yo traté de
tornar un poquito más amplio el cuadro de la discusión, que no es hacer la oposición clara entre dos puntos de vista que van a dominar el montaje y los efectos. Hay mucha cosa implicada en la forma como los obreros reagen, miran la cámara o sinalizan su reconocimiento de que están se tornando imagen. Esto que yo procuré plantear como una cosa a discutir, ¿no? ¿Cuál es, en fin, el conjunto de cosas que está implicada allí? Y hay muchos momentos de espontaneidad. Y mismo cuando tenemos este grupo grande de gente que entra en la fábrica o sale de la fábrica, claro que esto es una cosa que está totalmente sin control. Es un proceso que efectivamente dice respecto a algo que así era. Mas esto no significa que el hecho de estas imágenes tenham sido producidas, esto significa aquello que acontecía siempre o en todas las horas de la vida, ¿no? Eso que yo estoy tratando de matizar, que fui muy inducido a esta actitud de procurar nuances en el proceso, no solamente porque ahí el cine tiene un papel más complejo, no es apenas como una especie de máquina conspiratoria para definir un punto de vista, pero en su propia naturaleza como técnica de imagen tiene efectos propios, que ni siempre, o casi siempre, no son de total control de la parte de los productores, ¿no? Yo creo que eso tiene que ser llevado en cuenta, si no simplificamos mucho. Acá tenemos una frase: al mejor cazador se le escapa la liebre. Sí. El problema de la mirada. Sí. Yo quería que ampliaras un poco la idea del ritual del poder en el documental, pensando en que digamos, en el extracampo, ¿no? Y si en algún momento del documental que lo hayamos visto, aparece esa voz, ¿no?, de los empresarios. ¿Está ahí evidente dentro del campo o siempre está extra campo? No, yo porque vea, ese tipo de documental que directamente tiene el mundo del trabajo presente en la pantalla, este es un caso muy raro. Había otros de lo que lo reconozco, ¿no? Había otros filmes que mostraban construcción de vías férreas o transporte de máquinas, pero no daban mucha atención y no eran filmes muy longos, eran filmes más cortos, ¿no?, a esta cuestión de todas esas tensiones presentes en el trabajo. Lo que tiene mucho en otros géneros, como los filmes de familia o mismo cuando tiene mucha cosa que dice respecto a inauguraciones hechas por el prefecto, por el presidente que visita la ciudad. Todo eso compone un ritual del poder que en este momento no necesita de un intertítulo explícito como portavoz de una autoridad o de una figura de poder, ¿no? O sea, esta idea del ritual está presente en lo que se ve, en la forma como se organizan las imágenes, por el montaje, por todo tipo de efecto procurado, de exaltación de esta idea de la modernización que tiene como sujeto fundamental la élite, la clase dominante. Esto. Pero yo no tengo muchas horas de visionamiento de filmes de son pocos los que existen. Esa lectura que estoy haciendo de lo que acontece en esta fábrica Votorantín no viene como una tentativa de decir que todos los filmes están exactamente dentro de este protocolo, ¿no? Hay que averiguar esto mejor, porque la verdad este trabajo fue una derivación de un otro que está más como mi objetivo, que es trabajar con un puente que es entre años 70 y ahora. Lo que Coutinho ha hecho con el material de archivo que incorporó en el filme Peones.
lo que es lo que era el Partido de los Trabajadores en este cuando se creó en 1980 como resultado de este movimiento obrero, y lo que es el Partido de los Trabajadores hoy. Estoy más preocupado con este momento de venir del año 70, 80 para hoy. Entonces, hizo una derivación en función de mi participación en un proyecto más amplio que envolvía un trabajo sobre filmes de familia que ha sido hecho por Bia Rodovalho, que ha hecho su investigación en la Universidad de San Pablo, hoy está haciendo doctorado en París, y un otro caso de un trabajo sobre estos rituales del poder político, ¿no? Las instituciones, las inauguraciones, los actos de autoridades, ¿no? Y hubo un otro que era los espectáculos de gran popularidad como el fútbol y otros que también compuñan ese tipo de discurso hecho por los documentales. Mas yo hice una pequeña parte y más preocupado en volver al cine moderno, al cine contemporáneo, do que continuar a esta pesquisa en el cine mudo. Mas yo que de lo que yo vi no hay nada que tiene la misma configuración que podemos ver acá. Solamente lo que podemos ver en el filme que has analizado y que cuando hoy mismo fue muy clara en las imágenes que has mostrado, ¿no? Esto es, y también la manera como fue contratado, la manera como se hacía esos documentales, ¿no? En esta época. ¿Alguna? ¿Está listo? Una pregunta. ¿Eh? En tu lectura, en el caso de la película de Escorel, del documental, sí, de Escorel, tu idea es que el montaje del material de 1922 y la voz en off de alguna manera resignifica por completo, o que hay algo del material de la película de 1922 que habla por fuera de esa resignificación. No sé si me explico. Sí, sí, entiendo. No. Yo, en este caso, lo que lo puedo decir es que yo creo que la gran mayoría de los espectadores, en el flujo del montaje, va a leer las imágenes a partir de lo que la locución dice. Claro que hay espectadores, espectadores, ¿no? Yo prefiero utilizar una noción que es la idea del espectador implicado en la retórica del filme, que sería el espectador ideal procurado por el filme. Lo que el filme Los Libertarios procura, busca, es un espectador que va a corroborar aquel punto de vista al se relacionar con estas imágenes. Esto también no está sujeto a un completo control, ¿no? En la historia del cine es un problema muy interesante, porque toda vez que hacemos un análisis, ¿no?, está implícito que tenemos de un lado una explicación, digamos, o una lectura que procura mostrar cómo, por la construcción, ¿no?, el filme tiene un objetivo y construye su espectador ideal que va a hacer aquella lectura deseada. Pero esto, claro que en la historia de la exhibición, en toda la carrera de un filme, va a producir lecturas que son disidentes, que son lecturas que van a procurar por otros caminos, ¿no?, hacer un tipo de análisis de aquellas imágenes, como nosotros mismos somos capaces de hacer. Yo estoy haciendo hoy una lectura del filme La Voz de Tarantino, una lectura de Los Libertarios, ¿no?, que se hace dentro de un marco también de investigación, un marco, digamos, académico, y también de un marco ideológico, ¿no?, de mi punto de vista. Por ejemplo, cuando hago esas observaciones sobre el filme de Escorel con relación a la tentativa de controlar la lectura, estoy diciendo que se trata de un filme nítidamente pedagógico, con todos los límites de un filme pedagógico. Él no abre muchas brechas para se pensar al respecto de aquellas imágenes. Él se construye de una manera clásica. El cine brasileño en ese momento ya tenía otros lenguajes del documental.
¿no? Por tanto, ese filme mismo en el contexto del cine brasileño político, ¿no? Como documental, tiene una construcción muy, muy clásica, muy convencional, podríamos decir, ¿no? Porque se pone como la transmisión de un saber académico, no en el sentido estético, sino en el sentido universitario de la investigación, y explicita eso, eso que es un dato importante, no esconde, no trata de decir yo soy el portador de la verdad, no, yo soy el portador de una historiografía producida en un determinado momento, estos son los autores que son la referencia que tenemos para construir ese discurso. Entonces, mas es mucho convencional, total, ¿no? Totalmente baseado en una relación entre locución e imagen que viene de los años 40, 50, viene del cine clásico documental, que todos pasaron a criticar mucho a partir del cinema directo, a partir del Nagra, del grabador, a partir de un momento en que la voz puede ser dada a los sujetos filmados. Aquí no. Aquí la única persona que tiene voz es el actor Otón Bastos, que ven para encarnar un texto que está lá en el diario anarquista de los años 20. Claro que se trata de un filme que está hablando de un fenómeno que no es contemporáneo a la película. Entonces, está mucho más baseado en la idea de compilación. Y su idea de compilación está mucho marcada por esa idea de que la locución debe ofrecer las coordenadas para la lectura de las imágenes. Como en el filme de la Volantín también se hacía, de un otro modo. Vamos a nos quedar encarcelados acá, que basta cerrar. Me dicen que en media deberíamos cerrar la sala. Entonces, vamos para la última, entonces. Yo no olvido. Sí, no, era un comentario. A mí, en realidad, la película del 22 me generó muchos ecos a las actualidades que hacían, por ejemplo, las compañías inglesas en 1910, 1912. Toda esa retórica, toda esa rutina de enunciación, se parece mucho a esos films que siguieron existiendo también institucionales hasta la década del 20, en realidad. Ahí lo que sentía es que había elementos, una tradición bastante, tiene una, bueno, un montón de ejemplos bastante claros. A mí lo que me llamó la atención en la película de en la película del 76 es que en realidad justamente en relación a eso, que está clausurando casi todos los sentidos, inclusive hasta termina de ser más precisa la representación de la década del 22 al agregarle el audio, el sonido ambiente, de cómo se tendrían que haber escuchado esas máquinas. No, las contradicen al relato, pero por otro lado las avala en esa composición en la cual termina dándole validez, sí. Validez de historia. La pregunta era si no era interesante hacer esa comparación entre ese film de montaje con otras versiones del registro de sus materiales de archivos institucionales, como los que hizo Farocchi, con los de trabajadores saliendo de una fábrica. Saliendo de la fábrica, Farocchi. Sí. Comunican con Maderdao y las films coloniales. Si no, sería también interesante hacer un registro entre ese salto de films documentales o films de representaciones de los 90, por ejemplo. Ya tuvieron toda esa problematización ya muy acuciante del. En la cual esta representación tan didáctica no tenía cabida. Sí, justamente yo creo que tienes toda la razón, es necesario hacerlo, también inserir esto que yo hablé en un contexto más comparativo, cosa que yo no hizo. Yo hizo incluso una broma con Andrea, que en el libro que Ana Laura organizada del filme político de 1996 a 1969, hace una referencia en su texto que está dentro de ese libro a un tipo de producción que también existía en Argentina en los años 20. Yo falei, ese es un momento comparativo posible para mí. Citarla y decir, acontecía algo muy semejante acá. Pero esta es una broma. Mas una cosa muy clara, para mí, lo que interesa hoy, en el caso que está a mi vista, es cómo Eduardo Coutinho trabajó con un material de archivo que fue producido en 79, 80 y que son los documentales que se quedaron muy importantes también en el cine brasileño, que son los documentales que
trabajaron con este momento de estas greves en el ABC, donde surgió la lideranza de Lula. Lula inició su vida pública más visible a partir de este momento, y como desdobramiento tuvimos la fundación del PT, el Partido de los Trabajadores, y como desdobramiento un partido que llegó al poder, ¿no?, y que está ya en su tercero mandato al poder, y que tiene una implicación muy fuerte en la historia reciente de la política brasileña, y que nos está hoy produciendo debates muy acalorados para discutir la significación de todo esto. Entonces, para mí, lo que está más como objetivo es tomar esta relación, como dices, entre el presente y este momento de final de años 70, para poder ver cómo el método de Coutinho es completamente distinto del método utilizado por Laurence Corell. Sin querer ir muy, muy lejos en la crítica a Escorella, no, porque tenía objetivos que eran más modestos. Era un filme, un mediometraje, un filme de 30 minutos, que se pone como divulgador de una pesquisa universitaria que fue feita dentro de un cuadro institucional. Podemos decir que, de una u otra forma, Los Libertarios es un filme institucional también, hecho en el contexto universitario. Bueno, damos por cerrada la conferencia porque nos tenemos que ir, así que les agradecemos y los esperamos también mañana a las 2 de la tarde.